Por la explosión ocurrieron algunos derrumbes, según lo que me informan, y pues ha sido, digamos, un poquito dispendioso el proceso para poder evacuar los cuerpos. Son situaciones que realmente nos duelen, que son muy dolorosas para toda la comunidad y que enlutan las familias del departamento de Boyacá y un sector tan importante como el sector minero.